Hermana Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. 24 de junio, solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús. Qué hermosa solemnidad, el corazón que más ama a la humanidad. Pero hoy, hermanos, hermanas, tratemos de internalizar en la profundidad de la oración este amor personal, personalizar este amor, gustar este amor. El corazón que más me ama, el corazón del hombre Dios, el corazón de Jesús, el corazón donde yo puedo descansar, el corazón donde yo encuentro siempre cariño, ternura, apoyo, compasión, misericordia. El corazón que me recibe siempre, por más que yo me aleje, Él está esperándome. El corazón de Jesús. Hermanos, hermanas, aprovechemos al máximo este día. Dediquemos un espacio prolongado de oración, de intimidad, para pedirle a Jesús que nos permita, me permita descansar en su corazón. El corazón de Jesús. Me permita aprender de su corazón, que es manso y humilde. Cada latido de su corazón es un latido de amor por mí, el corazón de Jesús. Allí no hay odio, allí no hay maldad, allí no hay impureza, allí no hay envidia, allí no hay desprecio, allí hay amor, paz, pureza, mansedumbre, alegría, el corazón de Jesús. Todos y todas cabemos en ese corazón. Encontrémonos allí donde hay amor, donde hay alegría, donde hay paz. Amor, alegría, paz, compasión, ternura. Un fuego de amor, de pureza, de belleza, de plenitud. El corazón que más ama. El corazón de Jesús. Felicidades a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Cada viernes primero nos congratulamos con esta hermosa hermandad de la Santa Madre Iglesia Católica, la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y me gustaría recibir una llamada, una nota, Fray José, en mi parroquia. La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús está adorando las 24 horas del día a Jesús sacramentado todos los viernes. No solamente los viernes primeros, no, todos los viernes del mes, las 24 horas del día, el Sagrado Corazón de Jesús está haciendo presencia ante Jesús. Prisionero de amor en el Sagrario. Prisionero de amor en el Sagrario. No lo dejemos solo. Queremos, hermanos, hermanas, en este siglo XXI, pero que no sea muy tarde, ¿verdad? Que no sea muy tarde para que en cada parroquia, en cada capilla de República Dominicana tengamos adoración perpetua y el rezo del Santo Cenáculo en honor de María Santísima, nuestra Madre. Animémonos, hermanos y hermanas, vivamos intensamente esta fiesta solemne del Sagrado Corazón de Jesús, que María Santísima nos introduzca en el misterio, en el corazón lleno de luz, de paz, de amor, lleno de fuego que consume, que cicatriza el pecado en nosotros y nos transforma en luz
paz y verdad. El corazón de su Hijo, el corazón de Jesús. La Biblia nos ilumina. Hoy tenemos precisamente un texto donde Jesús habla de su hermoso corazón. Mateo 11, 29, dice la eterna verdad, Jesús, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Tomad sobre vosotros mi yugo, el yugo de su palabra. Es el yugo de Jesús, el yugo de su palabra, el yugo de las bienaventuranzas, el yugo del sermón del monte, el yugo del capítulo 6 de San Juan, el yugo del Evangelio, ese es su yugo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. He aquí, hermanos, hermanas, la gran enseñanza. Aprendamos de Jesús. Él es manso. Qué hermoso la mansedumbre. ¿Cuánto debemos aprender los pastores del buen pastor? El buen pastor es manso. Una persona mansa es una persona permanentemente asequible, abierta, dispuesta. Una persona donde no hay que llenar un protocolo para acercarse a Él. No hay que llenar un protocolo para acercarse a Él. Él es humilde, es manso. Podemos acercarnos a Él permanentemente. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas cansadas, cuántas personas agobiadas, cuántas personas destruidas en su mundo emocional, en su psicología, en su ser biológico? ¿Cuántas personas destruidas? Aprendamos de Jesús. Él nos llama, hermanos, hermanas. Él nos llama. Tomad sobre vosotros mi yugo. El yugo de Jesús, repito, es su evangelio. Su evangelio. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fuera, fuera esa soberbia. Fuera esa soberbia. Fuera esa arrogancia. Fuera ese orgullo. Fuera esa jactancia. Aprendamos del Maestro que es manso y humilde de corazón. Y en Él encontraremos descanso. Descanso para el alma, sosiego, paz. En Él podemos descansar como descansó Juan, su cabeza sobre el pecho amoroso del Maestro de la Verdad. Jesús, en el día de hoy, danos por favor un corazón manso, corazón humilde, corazón puro. Corazón casto, corazón lleno de luz. Danos, oh amado Jesús, un corazón como el tuyo, donde no hay odio, donde no hay maldad, donde no hay avaricia, donde no hay lujuria, donde no hay envidia, donde no hay pecado, Jesús. Danos en el día de hoy un corazón como el tuyo. Amado, eterno y adorado Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti. Y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, en este hermosísimo día solemne del Sagrado Corazón de Jesús, sumerjámonos en el silencio, en la adoración, en la acción de gracia, en la petición. En el silencio pidamos a Jesús el perdón de nuestros pecados, que arranque de nosotros ese corazón de piedra, que se lleve todo aquello que ensucia, que afea, que embrutece nuestro corazón, el pecado, y nos dé en el día de hoy su corazón, corazón puro, corazón manso, corazón humilde, corazón lleno de luz, de paz, de amor, corazón comprometido con la verdad. Hagamos silencio, hermanos y hermanas, y adoremos el corazón de Jesús. Hagamos silencio, hermanos y hermanas, y sumerjámonos en el corazón de Jesús. Hagamos silencio, hermanos y hermanas, y descansemos en el corazón de Jesús. Amado eterno y adorado Jesús, concédenos la gracia de aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón.
Amado, eterno y adorado Jesús, concédenos la gracia de aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.